Sabes, estoy en el bus camino a Huaraz y adivina quién está aquí. Jorge Ventura. Sí, el famoso director de cine. Sí, creo que van a grabar una película porque ha venido con un montón de actores conocidos y un equipo de producción increíble. Ay, sí, mamá, estoy muy emocionada. ¿Sabes? Te voy a pedir de repente que me haga un casting o no sé, algo. Sí, un personaje, figurante, lo que sea. Ya sé, mamá, de que yo estudié turismo, pero... esto es una gran oportunidad. ¿Cuántas veces te pasa algo así en la vida? ¿No crees que pueda? Ya veremos. Dale luego, ya. Hola, ¿qué tal, señor Mistral? Mucho gusto, ay, qué emoción. Lo que pasa es que quería decirle que yo amo sus películas, sus novelas, sus fotonovelas. Mi mamá todavía las tiene ahí guardadas, están intactas como nuevecitas, de verdad. Qué bueno. ¿Me podría hacer un favor? ¿Usted cree que nos podríamos tomar una foto? Sí. No. Sí. Ay, gracias, gracias. ¿Le gusta? ¿Está bien? Sin sombrero. ¿Qué es eso? Una mano. Porque de repente se vio borrosa. ¿Le gustó? ¿Está bien? Sí, ay, muchas gracias, gracias, de verdad. Usted es el mejor. Muchas gracias. Gracias. Ya, ahí estamos. Ya hola, estamos. Hola. Hola, ¿cómo está? ¿Qué tal, señor Jorge Ventura? Estoy muy emocionada de conocerlo en persona. Realmente su trabajo es increíble. ¿Usted es el director de esta película? Sí, sí, señorita. Uy, muchas gracias. ¿Y más o menos de qué trata o cuál es la trama? Bueno, mire, en este momento estoy en una conferencia virtual. Ah, está bien. Me está interrumpiendo. Sí, sí, una fotito así chiquitita. Como te digo, estoy en una conferencia virtual, no puedo interrumpir. Pero eso sí, rapidísimo. Bueno, está bien. ¿Sí? Está bien. ¿Le gustó? Está bien, usted sale bien guapo. Ya. Otro por si acaso. No, por favor, estoy en una reunión. Después conversamos, ¿ya? Ah, ya. Hágame el favor. Ya estoy, no se preocupe, está ocupado. Cualquier cosa me llama, yo trabajo aquí por si acaso. Ok, gracias. Hola, ¿qué tal? Otro bello. ¿Todo bien? ¿Desea algo? ¿Agua, un café? Señorita, ¿me puede decir su nombre? Sí, Mariela. Mariela, ¿tendría la amabilidad de dejarme viajar tranquilo?
sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto duda, pero al fin llegué. ¿Qué pasó? Hola. Creo que quieres trabajar en la película, ¿no? Pero creo que has equivocado la forma de llegar al director. Dime, ¿has estudiado actuación, algo, talleres, algo? No, no. Yo estudié turismo. Mis papás no querían que yo me dedicara a la actuación. ¿Sí? Igualito que yo. Bueno, entonces mira, lo que tienes que hacer es tratar de llegar al director, pero en el momento adecuado. Ahora está bien ocupado. Le dices, señor director, por favor, ¿podría tomarme una prueba? Y nada más. ¿Usted cree que me diga que sí? Mira, lo peor que te puede pasar es que te diga que no. Pero lo intentaste, ¿sí? Tienes razón, lo voy a intentar. Gracias. Disculpe, hola. ¿Usted cree que llegando a Huaraz te podría hacer un casting? Mira, si con eso me dejas en paz, está bien. Ya. ¿En serio? Ya. No, muchas gracias. Gracias. Ya, no se va a arrepentir. Ya.